Y sí, justamente el miércoles pasado ya la Junta Municipal de Asunción aprobó una modificación en este proyecto para este viaducto de 1.350 metros que estaría a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Con este cambio, con esta aprobación, se habían aprobado también las modificaciones, lo que significa desafectar parte del predio del Jardín Botánico para que justamente haga uso el MOPC. Sería 1.6 hectáreas. Justamente con respecto a este punto, conversamos con el concejal y arquitecto Federico Franco Troche, quien nos comentaba que su equipo presentó una investigación y un plano para realizar la obra, pero sin tener que afectar el predio del Jardín Botánico. Pero lastimosamente la Junta hizo caso omiso a esta propuesta y continuó con las modificaciones. Hablamos al respecto con él y esto nos señalaba. Con estos proyectos vamos de contramano a lo que establece la Constitución Nacional, que habla en el artículo 81 claramente que está prohibida expresamente la destrucción, la alteración o el menoscabo, el uso indebido de estos bienes. Y ahí va a haber un uso indebido porque se va a afectar una parte importante de este patrimonio para una construcción que es a todas luces atentatoria a esas características. El paisaje urbano va a ser bastante afectado por una obra que no tiene y no reúne los requisitos de factibilidad ambiental, social, vial y mucho menos desde el punto de vista patrimonial. No se consideró, simplemente se dijo, bueno, va a pasar por acá, la forma más fácil de unir dos puntos, una línea recta, y no se consideró que en ese lugar hay un patrimonio. Es lo que señalaba el concejal y también conversamos por otra parte con una de las líderes de la Asociación Frente Popular para la Defensa de Asunción, que aglutina a varios representantes de diferentes barrios de Asunción. Nos comentaba ella que obviamente también realizaron toda una investigación, que apoyaron a este proyecto del arquitecto, pero que lastimosamente la Junta no tomó en cuenta todas estas peticiones de los diferentes barrios y que van a continuar con las denuncias inclusive en organismos internacionales. Compartimos la nota. Le hemos presentado al presidente de la Junta, ¿verdad?, municipal. Él ha desconocido esto, ¿verdad?, y no ha dado ningún interés en poder buscar alternativas a la destrucción del Jardín Botánico. Entonces, lo que nosotros creemos es que la Junta nuevamente está cometiendo un grave delito porque viola una ordenanza y viola leyes, decretos presidenciales que declararon ya hace varios años Parque Natural al Jardín Botánico. Lo cierto y lo concreto es que estas modificaciones ya fueron aprobadas por la Junta, entonces hay vía libre para esta desafectación y el intendente Mario Ferreiro señalaba que no aprobaría los planos hasta que el MOPC se comprometa a ceder 32 hectáreas en compensación a este terreno que será desafectado. Es esa parte lo que queda ya para la aprobación de estos planos y ya posteriormente licitar esta obra a Sara.